caballo, chicos. Vamos a hacer el paso del canguro. ¡Ah! Mira, viejo, por... Bienvenidos, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos a Perú. Bienvenidos a Honduras, Perú. No, señores. Señores, tenemos un autobús hondureño, amigos. Estos autobuses son típicos allá en Honduras. El Camil, es Camil, ¿no? Sí, así es, Camil, Mercedes, sí. Esto, perfecto. Vale, señores, tenemos un skin que nos hicieron. La hizo Nico. Muchísimas gracias a Nico por hacer esta skin. Está muy bonita. Y el autobús, pues, está muy bonito también. Muchísimas gracias. Les voy a enseñar el interior para que lo miren, porque está muy, muy bonito, amigos. Pero ya saben que en Honduras también las televisiones están malas, viejo, de los autobuses. Así que no busquen tele cuando vayan a Honduras, ¿eh? Porque ahí las pantallas estas no sirven, amigos. El interior está magnífico, está muy bonito. Y es muy, muy parecido a los interiores de los autobuses que usan en Honduras bastante, ¿eh? Lo que les quería enseñar también es la bodega donde ponemos las maletas. Y está bien hecho, compadre. Está bien hecho, ¿eh? Vale, chicos. Y el interior, pues, perfecto, ¿eh? Perfecto. Mírenlo por aquí. Está magnífico. Vamos a arrancar ya porque yo sé que les quieren ver este carro en marcha. Pero antes les voy a enseñar. Vale, iba a salir de esta ciudad, pero al final me quise llevar la gente que está aquí botada. Porque hay un accidente grave aquí. Y vamos a hacer esta ruta, que es por aquí, por aquí, por aquí. Y a llegar a Putina. Y salimos desde el accidente que está por aquí, ¿no? Desde Ananea. Así es que arrancamos, señores. Escuchen. Se escucha hermoso, ¿eh? Vale, señores, nos vamos. Espero que no venga nadie ahí adelante. Vale, si viene alguien. Atrás. Vale. Después de este lo vamos, ¿eh? Después de este lo vamos. Después de este lo vamos. Perfecto. Vámonos, señores. Hay mucho accidente aquí. Llevamos las personas que están por aquí de este accidente, compañeros. Vámonos para allá. Vámonos. Vámonos. Esta carretera de tierra casi no me gusta, compañeros. Casi no me gusta. No me gusta mucho porque al girar el autobús se derrapa un poco, ¿eh? Cuidado que hay mucho camión con carga pesada de ganado, ¿eh? Vale, aquí ya llegamos a otro tipo de terreno. Vamos a avanzar rápido, lo vamos a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda, y agarramos la ruta que es un poquito difícil, amigos. Ya saben que las rutas de Perú son todas extremas, amigos, todas extremas. Vale, esperamos que pase ese hombre o lo dejará pasar. No, que pase, que pase. Pasa, compañero. Ah, pero tú también vas para aquí. ¡Vámonos! Perfecto. ¿Qué? ¿Por qué te pagas? Ah, vale, perdón, perdón. Tenía una marcha mal, amigos. Tenía una marcha mal. Vale, ya saben, amigos, cómo conducimos nosotros. Vale, vamos allá, chicos. Empieza lo bueno, amigos. Empieza lo bueno, amigos. Empieza lo bueno. Vamos allá, vamos a meterle. A ver cuánto corre. Todavía no he probado muy bien este carro. A ver cuánto corre. Si corre bastante, pues me va a gustar, ¿eh? Si no corre mucho, pues le puse el motor más potente, amigos. Yo creo que son como 500 caballos de fuerza que tenía, o la verdad no sé cuánto. Creo que estos hombres se van a parar aquí por el asunto que está el semáforo, ¿no? ¿O van a avanzar? No, no, se quedan aquí. Vaya, hombre, se me apaga el carro. He venido despistado. Puente, dice. Peso máximo no pone. Longitud tampoco. Cuidado con la caja que la vamos a romper. Vale, está en obra el puente, amigos. Hay que tener cuidado. Oh, me gustaron los sonidos que tenía, ¿eh? Escuchen, escuchen. Así chilla bastante estos buses, amigos. Estos buses son bastante viejitos, amigos. Son bastante viejos, ¿eh? Vale, compañeros, muchísimas gracias a todos, a todititos los que miran nuestros videos, las personas que le dan me gusta, que apoyan el canal. Muchísimas gracias. ¿Por qué se quedó? Ah, vale, pensé que se había quedado ese hombre. No sé si aventarme
unos rebases con este carro, pero es que es muy, muy complicado porque todavía no lo hemos probado. ¿Qué, qué? Otro accidente, amigos. Otro accidente. Ya saben, amigos, carreteras. Carreteras, de Perú son muy, muy accidentadas, compañeros. Muy, muy accidentadas. Que les digo que no sé si, si aventarme unos rebases con este carro. Porque, no sé, viejo. No sé, no sé. No me da mucha confianza, viejo. No me da mucha confianza. Ya rebasaremos a este loco. Porque va demasiado lento. Pero, no sé, no sé. ¿Vieron, no? ¿Vieron, no? Yo con mi carro, viejo. Con mi carro súper, súper a full. Ya hubiera pasado ese rebase. Uy, 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 curvas, ya saben cómo son las curvas, amigos. Ya saben cómo son estas curvas de Perú, amigos. Andamos trabajando con un carro hondureño en Perú, amigos. Con un carro hondureño, uy. ¿Vas a avanzar o qué? Yo creo que este man no va a avanzar, Va demasiado lento, amigos. Va demasiado lento. Muchas veces viajé en ese tipo de autobús yo en Honduras. Viajé bastante. Y son bastante cómodos en el asunto que tienen unos asientos muy, muy agradables. Pero son lentos, son lentos. Yo no sé si es porque en Honduras toda la mayoría de buses son viejos, amigo. Lo siento. Lo siento, señor Poli. No sé si es porque son bastante lentos, viejos. En Honduras los buses, chicos, son bastante viejos, amigos. ¿Saben cuál es el problema de Honduras en el asunto del transporte público? En el asunto es que solo le sacan al carro, ¿me entiendes? No le invierten. En el asunto está... Ya voy con los asuntos, ¿no? El problema está que ellos no invierten en el carro, solo le quieren sacar al carro y nunca invertirle, compañeros. Ese es el problema. Cuidado. Uy, uy, uy. Aquí hay otro accidente, amigos. Muy grave, muy grave. Creo que se cayó algo por ahí, amigos. Me encantan, me encantan. Estas carreteras me gustan, amigos. Me gustan bastante. Son carreteras muy, muy, muy bonitas, Estas carreteras son muy bonitas. Vale, lo vamos porque este compa... pensé que iba a pegar. Vale, yo creo que ya está. Sí, perfecto. Vámonos. Vámonos, señores. Estas curvas no lo van a ¿cómo se llama? A retrasar, amigos. Tenemos que llevar este viaje hasta el atardecer. Tenemos el tiempo justo para llegar. No tenemos que llegar por la noche, amigos. Porque llegamos por la noche... los atracan aquí, loco. En esta carretera los atracan. Uy, 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 cuidado. Cuidado. No quiero pegarle un golpe porque está tan bonito el autobús, amigos. Y la skin hondureña, amigos. Puro catracho, viejo. Andamos con una piel, o sea, una skin hondureña en Perú, amigos. Los van a linchar, loco. Bueno, no creo, los peruanos no son mala gente, viejo, son buena gente. Yo conozco personas aquí que no se les escucha que son de pleitos, viejo, como a muchos. Yo por mi país, yo lo digo porque conozco mi país, todavía no conozco muy bien a las personas peruanas de Perú. Pero en Honduras hay mucha gente que le gusta pelear, amigos, son muy vengativos, hay mucha gente que le gusta pelear, el pleito. Vale, miren, chicos, cómo se miran esas curvas allá, amigo. Pero no los van a retrasar, amigos, como les digo. No los retrasan, amigos. Lo vamos a ir comiendo bastante carril contrario por el asunto de que hay muchas curvas y llevamos un carro muy largo. Y creo que va a ser por eso. Mira este viejo aquí. Uy, casi me aviento, casi me voy, amigos. Perdón, amigo. Por poco muere toda esa gente. Pero no, amigos, todo salió
Muy bien, amigos. Todo fríamente calculado. Fríamente calculado, amigos. Vale, vamos allá. Le vamos a ir metiendo un poquito. Bueno, no le metamos mucho porque viene la curva de la muerte ahí. Y podemos tener problemas. Vale, frenamos. Ahí, perfecto. No me quiero dar vuelta, viejo, porque siempre, siempre lo damos vuelta en los videos, ¿eh? Vamos allá, vamos allá, vamos. Metámoslo más, metámosle más. Bueno, ahí viene una recta, ¿eh? Esperemos dar esta curva. Pero ¿por qué la gente va tan despacio, loco? Aquí. ¿Por qué va tan despacio? Perdón, perdón. Uy. No sé, creo que aquí el límite de velocidad son 30. 30 kilómetros por hora, pero no, ¿qué te pasa, viejo? ¿Cómo vamos a ir a 30 kilómetros por hora por aquí? Sería un desperdicio. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sería un desperdicio, ¿no? Ir en estas curvas a 30 kilómetros por hora. No lo creo, amigo. Vale, nos hacía falta una marcha. Uy, 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 tenemos aquí un compa que está descansando, creo. Vale, vamos allá. Mucha curva, mucha curva. Bajémosle un poquito porque vamos a morir, amigos. Eso, aquí, bien, bien, bien. Ese vato ya va desmangado, viejo. Ese vato sí ya va a toda máquina, Pero es que es un minibús. Un bus de estos pequeños. Bueno, es el que anduvimos en el barrio. El que conducimos en el barrio. Como ven, chicos, nosotros ya fuimos ascendidos. Ya nos dieron un autobús grande. Anduvimos un autobús pequeño. Pero ya ahora, ya fuimos ascendidos, amigo. Ya fuimos ascendidos. Uy, uy, uy. Pensé que lo dábamos vuelta, amigos. Las rutas peruanas, amigo. De Perú. Frénate, frénate, frénate. Pero que te frenes, vato. Pero que no se frena, chicos. Vamos allá. Pero no frena, loco. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. ¿Están bien, queridos pasajeros? Sí, señor, estamos bien. Vale, vale. Eso me gusta. Eso me gusta. No, no se preocupen. Eso no es nada. Solo fue que se trabó una roca por ahí. Eso es todo. Vamos a rebasar a este hombre porque va demasiado lento. Demasiado lento. No me gusta. No me gusta que vayas lento. Cuidado que aquí la hierba ya se está comiendo la carretera. De tan antiguas que son estas carreteras. La hierba se está comiendo la carretera, viejo. ¿Qué autobús es ese, amigos? A ver, muchas gracias a las personas, a todititos los que comentan, compañero. Muchas, muchas gracias a todos los que comentan en los videos. Creo que vamos a ir encendiendo luces, ¿no? Vamos a irlas poniendo así. Ven que les digo que ya vamos a llegar por la tarde, amigos. Encendemos la luz. Vamos a llegar por la tarde ya, o sea, por el anochecer ya. Ya el sol se está ocultando, amigos. Se está ocultando. Lo bueno que aquí el interior lo miramos bastante iluminado. Uy, 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 perdón, amigos. Perdón, no vi eso, compañero. Pero ¿cómo salta esto? Cuidado, cuidado. Vamos bien, vamos bien. Eso, va muy bien, así me gusta, así me gusta. Vamos a pasar este hermoso pueblo que hay por aquí. Vale, aquí sí frenamos. Me gusta, me gusta cómo se mueven estas amortiguaciones, amigo. Tenemos que un Marco Polo por ahí. Sí, sí. Hay mucho autobús mucho autobús premium por aquí, hombre. Vale, chicos, falta muy poco para llegar al punto de destino que los marcaron para ir a dejar a estos compañeros. Porque si no, si los dejamos aquí tirados en la carretera, los meten presos, viejo. ¿Saben por qué, chicos? Porque nosotros llevamos solo turista, amigos. Solo turista. Vale, vamos a rebasar a este compañero porque va demasiado, demasiado lento. Vale, chicos, aquí ya no hay línea para dividir el otro carril, ¿eh? Aquí es donde morimos, amigos. Aquí es ya donde morimos. No hay línea para dividir el otro carril. Ahí es donde me asusta a mí, amigos. Cuando yo manejaba, en la vida real, eso era lo que me asustaba, amigos. Porque en mi país ya no hay línea, viejo. Está tan pobre la carretera
que no tiene líneas ni en las orillas ni en medio, viejo. Entonces, cuando tú vas en la noche, tú te diriges por la línea, ¿no? Mira las vaquitas, qué bonito. ¡Cabo! Tú te diriges por las líneas, ¿me entiendes, no? Por las líneas, pero en Honduras, uy, 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 aquí hay mucho bache. No, no, pero no vamos tan lentos, ¿eh? En Honduras, tú te diriges por las líneas, o sea, por las líneas de la orilla o de en medio, para llevar tu carril ahí perfecto, mientras que en Honduras hay carreteras que ya no, bueno, no sé ahora si ya repararon todo eso, pero en el tiempo cuando yo estuve hace unos años, no habían líneas, viejo. Mira, digámoslo así, en esta carretera aquí hay una línea y yo me la voy siguiendo en la noche si llevo luces bajas. El caballito, papá. Vamos a hacer caballo, chicos. Vamos a hacer el paso del canguro. ¡Ah! Mira, viejo, por eso mis pasajeros, amigos, siempre escogen a Hondo Express, viejo. Los pasajeros siempre preguntan: oye, ¿Hondo Express ya salió? No, no, no ha salido. Allá vamos. Hijos, corran, hijos, para que agarren el bus Hondo Express. La emoción está asegurada, viejo. Vamos allá. Hondo Express al rescate. Está muy bueno. Hay muchos que me dicen en los comentarios que me van a quitar la licencia, ¿eh? No, amigos. Es que la gente pide, viejo. La gente pide, loco, que les haga pasar estos pequeños sustos. Son pequeños sustos, amigos. Vale, vamos a rebasar. Nunca rebasen así, amigos. Nunca rebasen así. En estas carreteras no rebasen así, ¿eh? Rebasen en la vida real, compañero, pero en el juego no rebasen, ¿eh? A ver, es un consejo de la ONU, viejo. Espérate, no lo vayas a amparar un copyright en la ONU, ¿eh? ONU es mentira. No manejar en estado locura. Ya es de noche, amigos. Yo les dije, compañeros, vamos a llegar de noche, pero ustedes no. No, que párate en la gasolinera, que vamos a comprar algo, que no sé qué. Bueno, es culpa de ustedes. Vale, señores turistas, estamos llegando ya a Putina. Ya estamos llegando a Putina, señores. Así se llama la ciudad, amigos. No me digan nada, por favor. Bienvenidos, los está diciendo Claro. Claro que sí. Acabamos de llegar, pues. Llegan la tanda de turistas. Pues aquí hay mucha nieve, mucho cerro por ahí, por las orillas. Y la gente viene a turistear, amigos. No me pregunten a qué vienen, pero vienen a turistear, ¿eh? Uy, uy, uy. Me encanta. Aquí creo que es la terminal. Vamos a frenar y le damos para atrás, ¿ok? Al revés, compadre. Cuidado. ¿No ves que va entrando este hermoso autobús con skin catracha? Es que venimos desde Honduras, viejo. Desde Honduras hasta la parte de Perú, compañeros. Vamos a darle un poquito para adelante. Espérate, viejo. ¿No ves que estamos aparcando o qué? Ahí. Perfecto. Ahora sí. Para Truist. Ah, no le había enseñado. Siempre camino una botella de Cristol. Creo que es como cloro, viejo, es lo que tomo yo. perfecto. Miren, empresa catracha, viejo, acaba de llegar a Perú, compañeros, con los primeros turistas de la noche, ¿eh? Bueno, señores, hasta aquí llega. Hemos hecho el recorrido desde, digámoslo así, de Ananea, pero encontramos aquí el accidente y los encargaron que lleváramos a esa gente para allá. No sé si fue un accidente grave o hubieron muertos. La verdad no pregunté. No soy chismoso. Y llegamos a Putina, que aquí llegan los turistas. Luego pues los turistas irán en algún otro autobús para las siguientes ciudades que están en la parte de arriba. Señores, bueno, muchísimas gracias por viajar con Hondo Express. Y muchísimas gracias a todos los que miran nuestros videos y los que les dan me gusta. Compartan el video para que
más gente lo mire. Y muchísimas gracias a las personas que están en los directos. Muchas gracias a las personas que dan super chat en los directos. Muchas, muchas gracias a todos, amigos. Nos vemos hasta otro video. Adiós.